A ver, ya me escucho, ya me escucho, ya me escucho, sí, ya me escucho. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Debió haber una prueba hecho de una sonido prueba de antes de. sonido Ahí antes de. está, ahí está. Ahora sí, ¿qué onda, Ahora sí, ¿qué chicos? onda, ¿Cómo chicos? están? ¿Cómo están? Hoy vamos a estar platicando otra vez de Pokémon. Hoy vamos a estar platicando de mis Pokémones favoritos que tengo aquí, pero esta vez de la tercera generación. Vamos a hacer un repaso así rápido de lo que vimos la vez pasada. Pues básicamente dijimos que los furros son los que dominan el estilo normal, porque no hay nada más normal que un furro. Escogimos a Quilava como mejor tipo fuego, a este de Quagsire como mejor tipo agua, porque está todo derpy. Bailiff como mejor tipo así, Raikou como mejor tipo eléctrico, Smushroom como mejor tipo hielo. Déjame poner una musiquita acá. Fuimos a Heracross, si no me falla la memoria, pusimos como mejor tipo lucha y mejor tipo bicho, sí. Pusimos a lo que es Crobat como mejor tipo veneno de esta generación. Tenemos a Dunphan como mejor tipo tierra. A Skarmory como mejor tipo volador. Y al mismo tiempo creo que lo pusimos como acero, sí. Siniestro no podía ser nada mejor que Umbreon. Umbreon es de mis Pokémon favoritos de toda la vida. Entonces tiene que estar como que ahí arriba. Espeon como mejor tipo psíquico, muy buenas evoluciones de ese año. Tiranitar como mejor tipo roca. Misdreavus como mejor tipo fantasma. Pusimos como mejor tipo dragón, al único tipo dragón que había en esa generación. Hada pusimos a Picabloo versión evolucionada. Al mejor starter pusimos a Quilava. Pusimos a. Pusimos a Ampharos versión tupé y a Ho como legendario. Andamos platicando mucho de las anécdotas de los. Espera, déjame concentrar porque el TDAH no me deja pensar en dos cosas a la vez. Entonces vamos a poner Pokémon sin copyright, música, fondo. Pokeón. O sea, me entendió, pero Pokémon. Ahí está. ¡Hey! ¡Hola, Andigoma! ¿Cómo estás? Vamos a verlo un poquito más arriba. Ok, esto ya se puede ver y ahora no me jodo. Porque la verdad, la tercera generación yo no adopto. Puedo decir que ahora sí lo adopto. Porque ya no es la segunda, o sea que yo ya no soy joto. Y si no tienes talento, ¿para que me traen a otro? Soy el que innova y si me voy para Unova es porque para este quinto no hay destrozo. Aquí yo puedo ya seguir, vamos a hablar de Pokémones para ver que aquí ya no hay más opciones. Ver cómo hablamos de las generaciones, que no haya degeneraciones y que ahora que empiecen las opciones. Vamos a empezar, Mada. Déjenme agrandar esto para que podamos ver mejor a los Pokémon. ¡Qué buena base, güey! Al chile, qué buena base de rap. Ok, acá está. Me están dando unas ganas de rapear con esta madre. Ok, vamos a hacer un rap con estas generaciones porque este ya no va. Me siento Dolph Ziggler aplicándote un zigzag. ¡Ja! Me siento Linun cuando vengo acá porque domino los cuatro elementos del hip hop como el avatar, como la flecha. Ja, normal que soy el bueno. Por tu cola vas bajo como el Taylor. Ja, es normal que soy tan bueno que por mi rap vas a acabar ya por el suelo. Ja, es la ocasión. Más huevón que un slacot, es la cotización de lo que hago. Tengo la vigorexia, por eso estoy tan mamado. Ja. Este es Slacky, por lo huevón que ganas así ya no sé qué haces aquí. Soy como Slatan, normal que este ya lo pata como un lauro, este sonido que las bocinas reventaran. Ja, suena la explosión como un explode, aunque mi whipsy cut por el silencio que causó. Después de este cementerio le van a dar un minuto de silencio porque este se murió, pero sigo. Ja, ahora sí lo jodo. Porque es a surreal, normal que lo di como. Y a su risa, mejor la dejo en un silencio solo. Ok, ya.
Bueno, ya mencioné algunos, pero vámonos de poco en poco. Pues ahorita vamos a empezar por acá. Vamos a empezar con el Pokémon Mapache. Tenemos a lo que es a Zigzagoon y a lo que es Linoon. Al que yo considero lo que es la segunda mejor perra de HMs. Para los que vean lo que es el Nuzlocke, de hecho se van a dar cuenta de que tengo un problema muy grave últimamente. Y es el hecho de que estoy falto de perras de HMs. En los juegos más adelantados quitaron esa mecánica. Pero básicamente en el pasado estaba lo que era la mecánica de que tú tenías que tener ciertos Pokémon que aprendieran ciertos ataques en particular para que estos pudieran ayudarte a avanzar dentro de la misma historia. Si no los tenías, pues realmente no podías avanzar en la misma. Quiero checar, vamos que los tenías. Entonces, lo que tenía Zigzagoon es que si me falla la memoria, no me falla la memoria, aprendía fuerza, aprendía surf. O sea, cosa que es un dato muy curioso porque es como básicamente, güey, tenemos que cruzar ese río. No hay pedo, traje mi mapache. ¡Vámonos! ¡Woo! Teníamos lo que es o sea, aprende también lo que es corte y trepar rocas, creo. Entonces, de los cuatro ataques que podría, de lo que puede aprender, los cuatro ataques te pueden servir para ir avanzando en la historia. No es un buen Pokémon para competitivo. O sea, Linoon me parece sub, que es algo bueno, entre comillas. O sea, es bastante versátil, pero. Y triataque, creo que también. Pero realmente. Lo que es de Zigzagoon no lo considero un buen Pokémon para lo que es el competitivo. Pero me parece uno de los mejores Pokémon para crear como avance. Ahora. Tú, super cute. Linoon es la cosa más genérica del mundo. Oh, fuck. Linoon es la cosa más genérica del mundo. O sea, es un hurón con colores bonitos y se chingó. O sea, no sé, no le veo tantas cosas. O sea, sé que en esta generación hay varios Pokémon que pecan de ser básicamente no tan imaginativos, mientras que al mismo tiempo sí. O sea, creo que depende mucho. Pero, no sé, siento de que lo que es Zigzagoon cumple su objetivo perfectamente. Y es bastante útil para lo mismo. Ahora, Robin. Para los que estén viendo el Nuzlocke, tenemos a lo que es un suelo dorado. Que básicamente hace referencia a lo que es el anime. Creo que puedo poner la escena, que es la escena más pendeja de todo el anime. Son una de las fumadas al estilo Trampas Locas Yugi. Bueno, vamos a empezar con el primero, Tailo. ¿De qué le dan forma? O sea, según yo, suelo está inspirado en lo que es una especie como de halcón peregrino. Si no estoy mal. Tailo, pues es un. O sea, es un halcón peregrino bebé. Pero no sé, o sea. Lo que es suelo se me hace lo que es uno de las segundas mejores aves regionales. No tanto porque es definitivo, sino que me encanta mucho el diseño. Me encanta mucho lo que es el lore a través del Pokémon. No aprende tan buenos ataques, no es tan útil. De hecho, Robin no es la más útil en la serie. Y tampoco en Pokémon Nuzlocke. ¿Qué de? No, o sea, pero me gusta mucho su diseño. O sea, también creo que importa mucho el hecho de que yo crecí con él en el anime. Entonces, le agarro mucho aprecio.
Vamos con el siguiente. El Pokémon Huevas. Tenemos a lo que es Slakoth. Güey, ¿qué putas bases tan chingonas me están poniendo acá, eh? O sea, ¿qué bases tan buenas me están poniendo acá para rapear? A rapear un poco, es que no puedo hacerlo ya más. A veces sé que no lo puedo controlar, pero soy como un triángulo equilátero, porque si veo una base, ni la altura viene a generar. Ja. No soy el de huevas, normal que aquí en el bicho no ganas el beat, porque en las batallas yo soy quien tiene más fuerza, aunque sea huevón, puedo llamarlo Slaking. Bueno, los Pokémon favoritos de Norman. Algo que me gusta mucho en la tercera generación es la única generación, si no me falla la memoria, donde te muestran quién es tu papá. No sé por qué. No sé por qué, pero es la única generación en la que se termina a hacer algo con la figura del padre. Hay un video que me encanta mucho. Creo que es de Link's Reviewer. No estoy mal. Que habla de el potencial que pudo haber tenido lo que es la tercera generación en cuanto a historia. Déjame ver para decirles exactamente el nombre. ¿Por qué no me gusta la tercera generación? Link's Reviewer. Que básicamente la historia se hubiera potenciado al 1000% si hubieran intercambiado a Máximo al campeón por Norman. O sea, imagínense la historia donde básicamente tú peleas al lado de tu papá, porque tu papá es el campeón de liga y te ayuda a tener diferentes cosas, pero al final es una batalla padre-hijo por ver quién se queda con el trono al mejor entrenador del... De la región, haciendo uso de todo lo que han aprendido en lo mismo, entre ellos mismos, a través de los tiempos y a través de la educación que han tenido. No sé, siento que fue un potencial bastante desperdiciado. Comparto la opinión con él. Pero hablando de potencial desperdiciado, Slaking, papá. Quiero hacer la comparativa. Ahí está. Slaking. Básicamente, este es uno de los Pokémon con más ataque en general. La única cosa que lo chinga, su habilidad. Le voy a explicar cómo funciona Slaking. Estamos en un personaje de gran tamaño con aspecto de orgullo. Se trata de uno de los Pokémon más vagos que existen, si no es el que más. Se la pasa todo el día tumbado. Evoluciona a nivel 36. Quiero mostrarles los stats. Ok, miren, aquí está, por ejemplo, primer contoneo, arañazo, otra vez, bostezo, todo se ataca, bostezo, ok, te hace dormir. Golpe bajo, amnesia, antojo, golpe mordaza, contraataque, azote, lanzamiento, megapatada, machada. No aprende tantos ataques acá de Quandromar, pero ve todo lo que pueda aprender por MT. Vean todo lo que pueda aprender, o sea, este güey tiene una cobertura de tipos super cabrona. Ahora, vean esto. Un PS de 504. Eso quiere decir que el vato aguanta muchos putazos. Y ataque de 460.
O sea, Vigoroth, que tiene espíritu vital, que tiene el problema, o sea, que este güey no tiene lo que sacar. La pre-evolución. O sea, igual aprende un chingo de ataques. 270, 148. Y esto evoluciona a 400. 504, 460. O sea, es una puta locura. Pero ok, ahorita checamos esto. Slaking tiene un problema muy grande. Su habilidad. La habilidad de Slaking básicamente es el hecho de que ataca durante un turno o hace algo durante un turno y el siguiente turno no puede hacer nada porque le da hueva. Este es el concepto de Slaking. El hecho de que al siguiente turno no va a hacerte ni madres. ¿Sabes cómo resuelves eso? Un Pokémon que tenga protección. Y Slaking valió verga. O sea, si tienes algo que te cambie la habilidad, ya lo hiciste. Pero si no, valiste verga. O sea, no hay nada que le pueda hacer. O sea, básicamente es un ataque que tiene bastante Pokémon. Ahora, algo que tiene este güey es, vean los putos. Sprites que tiene, los asquerosos sprites que tiene. ¡Ay! Perdón. Ok, este está normal. O sea, básicamente que empieza rascándose la panza. Ok, no hay pedo. ¡Pero vean esto! ¿Qué generación es? Diamante y perla, platino, Heart Gold y Sword Silver. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué ponerlo así? Ahora, aquí se está volviendo a rascar la panza. ¿Ven el problema que pasa cuando se pone de espaldas? Tengo huevo, una chaquetita y a dormir. Sí, sí, sí. O sea, güey, no mames. Güey, quiero... Díganme que no soy el único que piensa que el vato se le está jalando. O sea, el güey parece que se le está jalando. O sea, y tiene la indecencia de hacerlo en público. O sea, el modelo 3D está bien, o sea, nada más está quijetón. Es igual. O sea, este nada más me mira como de manera sexy y me causa cierta incomodidad. Pero... y pues, o sea, es un Pokémon que siento que es... es una bestia, pero pues... Tiene una desventaja tan fuerte como la ventaja que tiene. Whimsmore. Lo que es Whimsmore, Loudred y Exploud. No hay mucho que decir, si soy sinceros. O sea, hay un dato muy curioso. Yo no recordaba que Exploud fuera de esta generación. Yo recordaba que Exploud, o sea, era una evolución que sacaron después para Loudred. Pero de Loudred me acuerdo bastante. De Whimsmore más o menos. Pero de Exploud, o sea, realmente no tengo tantos recuerdos de él. O sea, y no se me ocurre un solo momento en el que el Pokémon haya sido realmente útil. Son Pokémones bocina, básicamente. Me gusta que la película básicamente de Pokémon, Detective Pikachu, sale básicamente haciendo los trabajos, o sea, son básicamente bocinas. Pero... no sé, creo que nunca me llegaron a atrapar, algo así. Azuril. Algo que no entiendo, esa madre es azul. Vive en el agua. Es hijo, básicamente bebé de Azumarill. La pregunta es, o sea, es la contraparte de Pichu. Azumarill es tipo agua. Azumarill
es tipo aguada. Azuril es... Azumarill es tipo agua... Ya me estoy confundiendo con los nombres. A ver. ¿Cómo se llama Pika Blue? Marill, yo me equivoqué, una disculpa. ¿Me pueden explicar por qué esta chingadera no es tipo agua? No, ni por mis huevos va a pasar que tú te quedes. O sea, ¿me pueden explicar por qué esta me lleva la chingada? ¿Y para colmo se pusieron los huevos? Una disculpa, a veces falla mi mouse. ¿Por qué esta cosa no es tipo agua? O sea, es tipo normal hada. Entiendo el tipo normal, que todavía no llega a tener la característica de hada, porque pues básicamente es un bebé. Pero, dude, o sea, tiene forma de gotita de agua, güey. ¿De dónde putas le ves lo normal? Ok, next one. Skittle y Delcati. Solo quiero mostrarles una imagen. Espero no me salga nada que no pueda mostrar. Aquí está. Todo bonito, todo feliz. ¿Por qué? Porque resulta que este gatito chiquitito, tan tierno, tan bonito, se puede reproducir con el Pokémon más grande que existe. Esta ballenota se la puede meter a este gatito. Vamos a hacerlo más perturbador todavía. Skiri. Kilogramos y una altura de 14 metros con 5 centímetros. O sea, perdón por ser tan directo, pero la verga de Wailord le mide lo que es Kirill. Si bien le va. O sea, Wailord puede usar a Skittle de condón.
y puede reproducirse los hijos de la chingada. Güey, el tamaño del huevo, güey. Delcati es evolución. Que fíjate que Delcati, yo siempre que pensé que era una evolución de Eevee. O sea, la verdad, se parecen bastante. Siento que si me dijeran que Delcati es un... No sé, yo la pondría, no sé, de un tipo normal, probablemente. O sea, un Eevee de tipo normal que evolucionó del Cat y te la creería completamente. Ahora, Spinda el Pokémon borracho. Spinda se lleva el primer lugar porque, chéquense esto. ¿Cuántas formas diferentes hay de Spinda? ¿Cuántas formas diferentes hay de Spinda? Aquí está. Spinda puede tener humanoide, ¿ok? Pachel. Es un panda rojo, qué bonito. O sea, tiene sentido, es Spinda, o sea, panda que gira. Ahora, aquí te va. Las posiciones de las manchas de la cara y las orejas de Spinda son diferentes. Dependen del valor de la personalidad del Pokémon. Por ello existen un total de... ¡Verga! Ok. 4.294.297.295 posibilidades de distintas... de Spinda que podrían ser. No hay forma posible de encontrar dos Spindas diferentes. Oh. Entonces, por ejemplo, vamos para que se den una idea. Vamos a ver algunos de ellos. O sea... todos los Spindas que puedes tener, básicamente es qué tan desarrollada tenga o no la herpes. Ok, me quedo con este porque eso está cute. Pero, o sea, hay un chingo de... o sea, Eevee, 9 evoluciones actualmente, ¿no? A ver, Flareon, Jolteon, Vaporeon, Sylveon, Leafeon, Glaceon, Umbreon, ay, ¿cómo se llama el tipo psíquico? Bueno, ese 8. Bueno, Eevee más todas las evoluciones finales de ese pedo. O sea, creo que sin pedo es, o sea, varias opciones de Biblio, pero creo que sin pedo es el Pokémon que más diferencias tiene. Swablu, normal volador, como todos. No entiendo el por qué su evolución termina siendo lo que es dragón. Creo que es dragón volador, si no me falla la memoria. Pero no sé, es un canarito bonito. O sea, está cute, sinceramente está cute. Altaria evoluciona una cosa muy fuerte, pero no lo vamos a hablar hasta después. Zangoose,
Empezamos con rivalidades de Pokémon. Zangoose básicamente nació para ser la contraparte de lo que es Seviper. Más adelante vamos a ver los tipos veneno. Ya que es una mangosta que siempre está en pelea constante con lo que son las serpientes. Y estos aguantan bastante el veneno. Por lo tanto, me acuerdo, creo que Zangoose tiene una habilidad muy interesante que es punto tóxico. A lo que quiere decir de que este va a ser aguantar a todas las cosas que están acá. O sea, básicamente cualquier ataque de tipo veneno, si lo llegan a envenenar, en vez de... Si no me fuera la memoria hecha, que le baja vida, pero va a golpear más fuerte, va a pegar más fuerte. Es un concepto interesante, debo decirlo. Gasfur. ¿Y por qué ser una bola climatológica no te permite tener los huevos de fuera? Es... No sé, ¿nunca los he ocupado? Creo que estaban basados para lo que es los del clima. Siento que Cardsworth es un Pokémon que hubiera servido más en la anterior generación, donde básicamente la información principal era las cosas del clima y hubiera pegado mucho mejor. Ya que uno era la sequía, el otro era lo que es la llovizna... Entonces Cash, porque tiene formas dependiendo de lo que son los climas, para cambiar. Algo que no sé por qué nunca aplicaron fue el hecho de que por qué nunca aplicaron un Cash de tipo tierra, que fuera con las tormentas de arena. Sé que no es como un cambio climático como tal, pero es algo que afecta al entorno también. Tanto como las nevadas, como el día soleado, como lo que es la llovizna. Entonces, siento que se hubiera beneficiado bastante. ¿Y Kecleon? Algo muy curioso con los Kecleons es el hecho de que esa madre que ven acá no es su Shiny. O sea, de hecho no tengo idea cómo se consigue este Kecleon morado. O sea, el Kecleon no Shiny es, nada más tiene una franja azul en el cuerpo. Y el, creo que el morado igual nada más es lo mismo, si no es que se vuelve amarilla. Pero no, o sea, este salió en el anime y ya salió creo que en los medios. Pero, o sea, no recuerdo que se pueda atrapar. O sea, no tengo recuerdos de que este Pokémon se pueda atrapar. Pero bueno. De estos, de los de tipo normal, creo que me quedo entre lo que es suelo y lo que es Slaking. Bueno, Delgate también está muy cagado. Creo que me voy por suelo porque lo he ocupado más en otras partidas. Y le he agarrado cierto cariño, la verdad. O sea... Siento que es... un Pokémon bastante útil. Es un Pokémon bastante... versátil. Por lo tanto, yo me quedo con él. Uy, lo bueno es que hay pocos tipos fuego. Un tipo agua. Ah, aquí es donde va a valer madre. A ver, no, espérate. No, espérate, entonces Casper sí estaba bien aquí. No, Casper tiene todo el sentido del mundo. O sea, sí es cierto, esta es la generación de los cambios climáticos. Una disculpa, yo me confundí de generación. Vamos por el tipo fuego. Empezamos con Torchic. Algo que me gusta mucho de Torchic, tiene una habilidad muy buena. Algo que nunca entendí es, ¿Torchic tiene dos patitas o nada más tiene una? Según yo nada más tiene una. Y creo que la otra la esconde. Es como un Hoot-Hoot, pero versión pollo. Y como es un pollo, es un pollo inicial, o sea, no sé, como un pollo de fuego. Me gusta el diseño, o sea, no sé, se me hace bastante tierno. Con Bosken ya va tirando más hacia el gallo de pelea. Siento que todavía mantiene lo que son los comportamientos de lo que es lo que sigue siendo un pollo, un gallo.
Pero, ¿alguien me puede explicar por qué Blaziken se ve así? O sea, hace referencia a un gallo de pelea y lo veo en las garras. Y ese pelazo y ver cómo se deja salir el paquete. Su paludo paquete. Güey, ahora que lo pienso, si la generación pasada era de bebés y de alopecia, esta generación es la generación de... No, creo que también aquí hay alopecia, si no me falla la memoria, pero es la generación de los Pokémon exhibicionistas. Porque todo mundo traído de fuera. Ya vimos a Casper con los huevos de fuera y ahorita tenemos a Blaziken que tiene su pelambre de fuera. No, pero, o sea, ¿en qué mundo esto es un gallo? O sea, esta madre más parece un Digimon que un Pokémon. Y por ejemplo, ya esto ya lo habló Rango, pero por ejemplo, diseño beta Blaziken. O sea, Blaziken antes iba a ser esto. Básicamente, aquí todavía veo que tiene lo que son comportamientos polliles. O sea, todavía tiene ciertas imágenes de un pollo. Y te lo creo completamente, pero esto ya no. O sea, y Mega Blaziken mucho menos. O sea, te entiendo lo que es la parte de lo de pelea. Lo veo 100%. Que se marque más el paquete. Perfecto. Sin pedo. Pero este güey es un Digimon, güey. O sea, este güey es un Digimon, güey. Este güey no es un Pokémon, o sea. Tenemos a Numel, que básicamente es un mini cráter, y a Kamloops, que básicamente es un volcán. Son Pokémon buenos, o sea, siento que igual pasaron muy desapercibidos como tal con sus evoluciones. No creo que hayan funcionado tanto así. Lo mismo para Torkoal, o sea, siento que Torkoal funciona muy bien con lo que es la parte de la defensa, pero no tanto. Algo con Blaziken es que tiene una habilidad muy buena que se llama Impulso. Sé que básicamente Pokémon tipo fuego va a ser yo hablando de Blaziken, pero no había muy otros buenos Pokémon de esta generación. Entonces básicamente lo que es Torkoal, me gusta mucho el diseño de lo que es Torkoal. Me gusta mucho el Torkoal de Ash, por ejemplo. Básicamente es lo equivalente a lo que es una tetera. O bueno, lo que es una caldera o un horno, un horno, pero dentro de la espalda una tortuga. Me gusta como tal el concepto. La verdad siento que en cuanto a diseño está muy bien hecho, pero no tengo mucho que decir sobre él, si soy sincero. En cuanto a defensa es bastante bueno. Si quieres dejarte un Pokémon defensivo, te puede servir bastante. Creo que aprende también ataques que pueden quemar muy fácil. Y tenemos a lo que es Carstorm de tipo fuego, que pues ya sabemos, básicamente este Carstorm se transforma con lo que es día soleado. Blaziken aquí es por mucho el mejor Pokémon, pero creo que me voy por Combusken. Porque en cuanto a diseño, creo que es el que más queda todavía. Siento que Blaziken se pierde mucho lo que es el diseño. Me gusta el diseño como peleador, pero no me gusta nada el diseño como... Como Pokémon. O sea, es un Digimon perdido en el mundo de Pokémon. Ahora, vamos con esto. Qué raros son los Pokémon de tipo agua de esta generación, ¿eh? Ya sé con cuál me voy a quedar definitivamente, pero qué raros son los Pokémon de tipo agua de esta generación.
Ok. Empezamos con Mudkip. Lo siento. Mudkip es una ternurita. Es un ajolotito. Se supone que el ajolote es un Pokémon mexicano. Al lado de un Ludicolo, que es una piña mexicana. No, ¿qué es Ludicolo? Ok, vamos. Primero. Básicamente nos quedamos con esa etapa intermedia. Se supone que lo que es un Mudkip es un ajolote. Vemos cómo maneja lo que es una aleta frontal y esta parte. Mudkip es muy tierno. Marshtomp se me hace muy derp. Junto con lo que es igual este de Swampert. Pero todavía, entonces, este Marshtomp se ve muy abrazable. O sea, es muy abrazable. Es como de que, dame un abrazo. Lo que no entiendo es por qué, o sea, mira, vamos a mostrar. Una cresta, dos crestas. Una cola. Eso quiere decir que lo que tenía acá se le pasó para arriba y se le invirtió. Ahora, Swampert es una puta bestia. Aprende terremoto, aprende cataratas. Tiene un chingo de ataque. Tiene buenas defensas, tiene buena vida. Y tiene una combinación de tipos que lo único que le puede hacer daño es el tipo tierra. Es inmune a los ataques de tipo eléctrico que le pueden hacer daño. Los ataques de tipo hielo le hacen neutro por el tipo agua. O sea, básicamente es un Pokémon que cubre todas sus debilidades de chingadazo. Y creo que, si no me falla memoria, tiene muy buenas defensas para ambos lados. Tanto físico como especial. Entonces, es un Pokémon muy completo. O sea, siento que es básicamente un Pokémon que si te sale, te ayuda a media partida. O sea, de que te va a cargar el equipo por media partida. Yo, neta que este rapper pasa, neta que aquí ya no te amenaza, neta que soy el que gana aquí en la plaza con esta base del pueblo, la banda, ja. Es que normal que ahora me enervo, yo no soy como el amargo nervo, porque si sé que cada vez que yo entre del pueblo, normal que le respetan la banda, ja. Neta que ahora sí que ahora normal que le pego, tranquilo que estamos hablando de los Pokémon y no me voy aquí al cementerio, neta que este rapper no va, aquí ya que se va a quedar, vas a pensar como vas a llorar ya por tu mamá, natural que será, pero no mal. Ja, ahora que ahora lo juzgo, ja, tengo aquí el húmero para ver cómo este lo juzgo. Normal que es mentira. Sé como Cubo te pego y que la batalla no esté tan tibia. Oh, pero necios, entrando al RAP, entrando con lo que hace este güey, que no lo puede hacer, pero que no puede hacer lo que hace aquí en este castillo. Neta que este rapero lo humillo. Le gano fácil, sencillo, no puede conmigo, yo gano en el beat. Neta que, ahora que ya. Empezamos con una línea evolutoria medio extraña. Y digo medio por no decir menos. Porque, por ejemplo, tenemos en lo que es este de Lotad. Lota tiene algo muy bonito, que es el hecho de que al menos estos dos tienen una misma función. Ambos, su idea principal es ponerse por debajo del agua y dejar que se les sobresalga su Lilipad, básicamente su laurel, creo que sería. Creo que sí. Que se van acá. Entonces cada vez que un Pokémon tipo bicho cualquier cosa se paran del mismo, lo único que hace Lota es como que y se lo come. Es su forma de predación. Pero, o sea, algo que no entiendo es, mira, tenemos a Perry el ornitorrinco. Tenemos un ornitorrinco. Es como una especie de sapo de esa parte, que evoluciona a un kappa. Los kappas en la mitología japonesa, ya lo hablamos en el podcast que nunca debió existir. Les voy a dejar en un capítulo eso. Por cierto, siempre que abro YouTube acá, siempre van a ver esta película. Es mi película favorita de terror.
caga porque sé que tengo una lista de producción de este pedo. Pero no me está apareciendo. Madre, que es algo del folclore japonés que da un chingo de miedo, evoluciona a una especie de pato mexicano piña, super feliz mariachi, que o sea, que es muy bueno en cometido, es muy buen Pokémon, o sea, en general es muy buen Pokémon, pero o sea, mírale la cara, o sea, mírale la cara, está feliz, o sea, yo creo que lo que es un ludicolo y... ¿dónde estás? Se ve, es un Pokémon que vive feliz, que vive contento, que es y existe. Pasamos de un Pokémon Derp a otro Pokémon Derp. Tenemos a lo que es Willyrex. No, ¿cómo se llama? Wingull y Pelipper. Pelipper tiene algo muy bonito, que es básicamente que cuando sale aplica la llovizna. Entonces es un Pokémon bastante útil para todos los equipos de agua. Nadie ocupa esta característica, pero tiene una característica muy especial. Aprende 4 ataques, que es escupir, tragar, almacenar. Y ya no son 3 ataques, no son 4, creo que son 3. Entonces, almacenar o tragar básicamente es engulle algo y se lo traga, que le hace recuperar vida. Si está engullendo algo y lo escupe, dependiendo de qué tanto lo haya almacenado, es lo fuerte que puede escupir. Entonces básicamente es una llama Pokémon, sin ser una llama. O sea, básicamente es como que... y recupera un chingo de vida. Surskit. Creo que es uno de esos bichos que se deslizan en el agua. Es bicho agua, como pues ya comenté. Es... cuando se juntan tres, no es bastante bueno. No es muy bueno. Su evolución, creo que lo único bueno que tiene es que tiene intimidación. Porque básicamente se... hay cosas que tienen un sabor inolvidable. Pero... el sabor de la original cerveza. No sé,
no sé, no. Yo tengo una teoría. A Chivo le gusta Andrea y a Andrea le gusta Chivo. No sé, no me apasiona, no me encanta. Y empezamos con una línea evolutiva medio rara. Porque tenemos a lo que es Carvaña, que es una piraña, que evoluciona a lo que es un tiburón. Que evoluciona a lo que es un cangrejo. Ok, no, pero ¿cuál es la relación de la estrella? Quiero pensar que el hecho fue no que se pensara como una estrella, sino que fuera como heridas de batalla. Pero se pudo haber dejado un poquito más claro, porque el hecho de que en la misma generación haya dos Pokémones que tienen un mismo estilo de estrella se hace relativamente confuso. Ahora, Sharpedo me gusta mucho. Hay mucha gente que no le gusta porque dicen que es un diseño a medias. Y en parte entiendo el punto, porque literalmente es medio tiburón, cosa que no se le excuso a la Mega, a la Mega Evolución, de que la Mega Evolución tuvo todo el derecho a hacer un tiburón completo, pero ok, es medio tiburón, pero tiene sentido. O sea, es medio tiburón porque pues es un Sharpedo, o sea, es un torpedo tiburón. Entonces, pues, o sea, es normal que se vea así. O sea, la forma de un torpedo sí la tiene. Ahora, este aprende la misma habilidad que aprende este de Blaziken, que es impulso. Y tiene, y también puede aprender lo que es mandíbula. Tiene lo que es mandíbula fuerte, puede tener también. Esto quiere decir de que, bueno, su mega. Si yo saco un Sharpedo, básicamente aprende casi todos los ataques de colmillo. Prácticamente casi todos. Y yo lo jugué bastante tiempo en competitivo. Es bastante útil, es bastante bueno. Pero no sé. Me gusta el diseño. Yo lo pondría por ahí cerca de los tops, pero no sé, siento que les falta algo. O sea, no sé. Ya en cuanto a diseño, siento que no está completo. De ahí vamos a Wilbur. Que qué puto miedo de Pokémon. Güey. O sea, esa madre la pones acá en la noche, güey. Tienes un pedo de esa madre, güey. Que nada más tenga los dientes blancos y el ojito, güey. ¡Te cagas! ¡Te cagas, güey! No va a poder estar, pero que sepas que te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, Jinchiro. Besazo. Ahí lo ves en el resubido. O sea, ¡te cagas, güey! Si este es medio tiburón, este es un pedazo. Es un pedazo de ballena. No sé, en lo personal yo lo veo hasta mal diseñado. O sea, en lo personal yo lo veo mal diseñado. Ya de vuelo medio platicamos un poquito en la parte de Skiri. Es el Pokémon más grande, mide, ya lo dijimos, 14 metros. Él es de los más grandes, si no estoy mal, junto con lo que es este de... Veneno Dragón. Pero creo que el Pokémon no legendario sí es más grande. Si no me falla la memoria, lo que es un Wildlord tiene lo que es una... Viene de Whale, ballena, y lo que es Lord, la gran ballena.
Tiene un ataque que básicamente ataca con la salud. Y como este tiene un chingo de salud, creo que es el ataque que te baja un chingo. No me acuerdo cómo se llama ese ataque de tipo agua. Como salpicar o algo así. No salpicadura, salpicar. Entonces es un ataque que te baja un chingo porque te cae básicamente un nubarrón. Te cae una tormenta de chingadazo. Whiskash y lo que es Barboach. Whiskash tiene toda la pinta de ser tipo eléctrico. Pero es tipo tierra-agua. No entiendo. Y de hecho Barboach no sé exactamente qué es. Pero también parece tipo eléctrico. Corphish me gusta mucho, pero Krogon no me gusta nada. Aprende a danza dragón, aprende a varios ataques de tipo dragón. Se supone que es un cangrejo dragón. Sigo bastante con dudas con lo que es lo de la estrella junto con Sharpedo, pero no sé. Ahora, llegamos al Magikarp de esta generación. Me gusta que aquí como que lo intentaron a su manera. Pero es el hecho de que, por ejemplo, Magikarp y lo que es Gyarados básicamente hacen mucha referencia a lo que es el esfuerzo y el trabajo duro te va a llevar a la te va a llevar a la satisfacción y al liderazgo, a los logros. Mientras que lo que es Feebas y Milotic tienen un concepto relativamente parecido. Y hecho, si lo que es Gyarados va a lo que es fuerza, Milotic va a lo que es ataque especial, lo que es lo especial. Es un diseño precioso, es un diseño muy hermoso. Se supone que es una serpiente marina barra sirena. Tiene toda la pinta de un leviatán. No sé por qué no es dragón. Vamos a lo mismo que Gyarados. No sé por qué no es dragón. Tiene toda la pinta de un dragón. Pero por ejemplo, a Feebas te lo encuentras básicamente en un solamente rincón de una parte de Pokémon. Solamente lo puedes encontrar ahí. Es el único espacio donde puedes encontrar. Y es feo con F de Fasu, puta madre. De hecho, creo que literalmente se traduce como a Paz, que es una especie de pescado. Como tipo mojarra. Y feo, o sea, básicamente mojarra fea. No estoy muy seguro, pero juraría que sí. Y Milotic básicamente es el hecho de que de que la belleza importante está en el interior y nada más es hacerla mostrar. O que con suficiente maquillaje y con suficientes transformaciones puede ser bella. Es la variante de todos. Milotic es una puta bestia igual, o sea. Milotic es una puta bestia en cuanto a lo especial. Yo me acuerdo mucho que yo durante mucho tiempo tuve un Milotic competitivo. Yo como lo tenía básicamente, tenía lo que era rayo hielo, recuperación, escaldar y finalmente lo que era uno que se llama como soy espejo y reflejo, no me acuerdo, es como Mirror Cut o algo así. Que básicamente lo que hace es de que sale y si te hace un ataque tipo especial se lo regresas con el doble de fuerza. Era un Milotic Troll a más no poder, porque era como que no le podías hacer nada. O sea, no podías envenenar, sí, pero o sea, no sé. Milotic me gusta mucho. Milotic lo disfruto mucho. Gasford de tipo agua, más o menos lo mismo que el de fuego. Y tenemos a Esfil. Cosita tierna, bonita, preciosa. Es literalmente una foca pelota. ¡Está bien tierno! Güey, o sea, si yo compraría si hicieran pelotas antiestrés de Esfil. O sea, está muy tierno, está chuchable, te dan ganas de abrazarlo. O sea, es una cosita súper chiquita, súper bonita.
que evoluciona a una especie como de foca morsa, que evoluciona a través de una foca morsa de hielo, ya más claro, con estilo Santa Claus. Y alopecia. Bueno, de por sí estos siempre fueron calvos, así que no hay tanto problema. Me gusta que le va creciendo básicamente el bigote, lo que es lo que algo es que yo no recordaba la segunda evolución, si soy sincero. Este es Walrein, es Phil, y no me acuerdo de este. Ahora, Pokémon tiene líneas evolutivas muy raras. O sea, ya vimos, por ejemplo, esta, que es Ornitorrinco Capa Piña. Piraña Tiburón. Pescadito, pescadito abisal diferente. Pescado serpiente. Pescado dragón. Entonces, pero, o sea, estas ya son mamadas. O sea, literalmente aquí ya no tienen absolutamente nada que ver. Clampert, que es una conchita de mar, que básicamente lo que está dentro es este huevito, que es todo lo demás. Esto es Clampert como tal. Evoluciona estas dos cosas. Que ahora que lo pienso, Gorebis, o sea, tiene conchitas, por lo que quiere decir que tiene pezones. O sea, no había necesidad de ponerle dos, o sea, amamantan. Eso quiere decir que estos amamantan a los Clampers. O sea, los Clampers pueden ser como... Pero es que entonces, ¿de dónde sale Tail? Huntail. O sea, que es una perla que evoluciona a una especie como de serpiente marina o a una morena. No entiendo. O sea, ya tenemos al menos tres Pokémones que básicamente su main goal es estar enseñando. Ya vimos que el amor entre especies aquí está muy permitido. Y cómo la belleza nos ayuda a seguir. Tenemos a Relicant. Básicamente es un fósil vivo. Es ese típico pescado ancianito que le cuentan los otros pescados que en mis tiempos. No hay mucho que decir. Roca Agua, si no me falla la memoria, es bastante. Tiene buen ataque, tiene buena defensa. Es un Pokémon bastante promedio, bastante olvidable. Lapdisk. El Pokémon Corazón. Antes se ocupaba mucho para conseguir escamas corazón, que serviría para evolucionar estos dos. Y subir lo que son ciertas cosas de niveles. Pero perdió mucho la relevancia. Ahora, Lapdisk es un Pokémon de tipo agua puro. Creo que es en esta. No, la siguiente. No tiene evolución. Y pues está basado en un corazón. Alomomola es un Pokémon más grande, es un Pokémon pescado de tipo agua puro que representa lo que es un corazón. ¿Alguien me puede decir por qué estos no son una evolución el uno al otro? O sea, ok, entiendo. O sea, salió primero el Lapdisk y se les ocurrió hasta después a Alomomola. Pero, güey, o sea, ha habido Pokémon que han sacado evoluciones muchísimas generaciones después. Le podía sacar una evolución. Podía hacerlo sin ningún problema. Pero Pokémon Poco Party dijo, no. Esta chingadera no evoluciona. Y pues tenemos el legendario de turno, que es Kyogre. Que... me lo voy a guardar cuando lleguemos a la temática principal de este juego. Mi Pokémon favorito acá es Milotic. Lo he ocupado, he tenido Milotics competitivos. Me gusta el lore detrás del Pokémon. El diseño es precioso, es poderoso. Sí, me quedo con Milotic en esta. Ahora,
Algo que me gustaría comentar acá, o sea, me gustaría comentar de que, por ejemplo, el primer juego, pues, si no fue, o sea, básicamente trataba más el hecho de el camino de esa parte, o sea, más la región. El segundo juego es más las tradiciones y cómo se manejan en los mismos. Y el tercero entra más que nada con el cambio climático. Aquí no tengo dudas, así que lo voy a poner de una vez. No, incluso este, la verdad, sí me gusta mucho Zepter. Ok. Siento que la tercera generación tiene unos mejores Pokémon de tipo hierba. Vámonos pasito a pasito. Es que sigo recordando a lo que dijo Rangu. Pero va. Tenemos a lo que es el inicial. Tenemos a lo que es Trico. Es bastante tierno. Es básicamente pues un queco, una salamandra. De tipo hierba. Me gusta cómo funciona el diseño. Después evoluciona lo que es Sceptile. Grovyle. No, es que me gusta más con pelo, se ve más épico. Que no sé, o sea, me gusta porque tiene los abanicos, pero básicamente son navajas. O sea, son navajas que tiene acá. Tiene la navaja también en su cabeza. Entonces, me gusta mucho el dinero. O sea, el dinero me gusta. Sí, pero me gusta mucho el diseño, sinceramente. Me gusta mucho. Básicamente me recuerda a una especie como de Zoro. O sea, sí, Pokémon, si solo fuera un Pokémon, sería un Sceptile. Y después se quedó calvo. Básicamente le crecen más como estas especies de antenas. Y le sale como una especie de árbol de Navidad en la cola. Pero, no sé, Sceptile es muy bueno. Es muy bueno en competitivo. Es el que sale más jodido de los tres, sinceramente. Entre con Cosquet y Swampert es el que sale más jodido. Pero, en su evolución me gusta que le dieran el tipo dragón. No creo que se merezca el tipo dragón, pero me gusta que se lo hayan dado. Y en cuanto a diseño me sigue gustando bastante, o sea, sigo sintiendo que sigue respetándolo bastante. Ya hablamos de la línea evolutiva de Ludicolo. Tenemos a lo que es Acidot. Que tenemos otra especie de línea evolutiva medio extraña. Tenemos a Seedot, que es una bellota. Que evoluciona a lo que es de Nuzleaf, si no estoy mal. Que es una especie de mini Tengu, un niño Tengu. Básicamente los Tengus en cultura japonesa son genios. Son básicamente concejales, por decirlo de alguna forma. Y sabios y trickster de la misma naturaleza. Que evoluciona a Chiftry. Que es básicamente lo mismo, nada más que estos son gente de árbol. Que tiene zapatillas y que tengo una duda muy grande. Que no sé si es su cara completa, que tiene una barbilla muy prominente. O igual tiene los huevos de fuera. Pero bueno, hablemos de lo evidente. ¿Alguien me puede decir por qué Nuzleaf tiene pezones? ¿Por qué? Cuando ya se genera, se desea su evolución es más intensa. Es que llegan a ser de cuarta o de quinta, tengo curiosidad. Ok. No, las máximas evoluciones son hasta la tercera. O sea, básicamente los Pokémon tienen hasta tres evoluciones. Pero existen diferentes conceptos que les pueden permitir tener más fuerza. Como por ejemplo lo que es la Mega Evolución, que la vamos a ver después cuando lleguemos a la generación correcta. Y lo que es el Gigantamax. Que básicamente los vuelve gigantes. No es que tengan una evolución extra, sino que es como que agarran una siguiente forma. Pero recuperan su forma normal después. Existen las evoluciones regionales, pero no cambian mucho, que digamos. Ahora, regresando a los pezones de Nuzleaf. O sea, se supone que esta generación tiene como concepto lo que es el cambio climático y la importancia del cuidado de la naturaleza.
llevado mal, sinceramente. Pero, o sea, se supone que es llevado a eso. Pero, por alguna extraña razón, casi todos están... O sea, todos los Pokémon terminan enseñando algo. Todo es cuestión de enseñar la naturaleza. Tenemos a Shroomix y a... Fuck. Breloom me gusta mucho. O sea, de que Breloom me gusta mucho. Es un Pokémon que ya tiene la estrategia hecha. O sea, aprende el mejor ataque de tipo planta, que es Espora. Entonces es un ataque que te duerme al instante. Entonces siento que es bastante útil. Que aparte de eso es como que aprende a combate cercano, aprende lo que es puño concentración, aprende lo que son drenadoras. Entonces es un Pokémon que recupera vida. O sea, de hecho yo lo pondría full Stallers. O sea, básicamente lo pondría como Espora, puño de drenaje. Tiene buen ataque también para colmo, no tiene tantas defensas y tiene bastantes debilidades. Pero... O sea, es relativamente rápido, no es el más rápido, no, tampoco tiene mala velocidad. Pero llega, sale, duerme, pega y recupera vida si le llegaste a bajar. Te ataca más que con hierba y recupera vida. O te planta unas drenadoras para que esté recuperando vida en todo el turno. O sea, es un Pokémon bastante bien hecho que ya tiene su mecánica básicamente programada. Tengo una cuestión muy rara con Roselia. Porque yo recuerdo y lo voy a buscar. Roselia tiene evolución, que es Roserade, pero también recuerdo que tiene una pre-evolución. Aquí está. Sí, lo sabía. Sí, Bidoo y Roserade. Capullo y Capitán de las Rosas. Sí. Ya se me hacía. Pero yo recuerdo que al menos la pre-evolución salía en esta generación. Me sorprende bastante nada más verlo acá. Creo que es tipo planta puro. Me gusta mucho el diseño que tiene, básicamente, que es una flor de un lado y la flor de... O sea, una flor roja de uno y una flor azul del otro. Me hubiera gustado que pudiera aprender así otros ataques como tipo fuego, para que fuera como que una rosa lanza fuego y la otra lanza agua. Pero pues, creo que hasta cierto punto lo hubiera hecho demasiado exageradamente fuerte, pero creo que también es veneno. Ok, entonces sí se pueden. Nos vamos a ir al siguiente. Tenemos a lo que es Cacnea y Cacturne.
Básicamente Cacnea es un cactus. Me gusta su coronita, está muy tierno. Siempre me voy a acordar mucho de lo que es el Cacnea James. Siento que le da mucho así. El hecho del tipo de Pokémon que podría lastimar a James. Y lo que es Cacturne, que está bien pinche creepy. O sea, estas madres te abrazan en el desierto hasta chuparte toda tu energía vital y todo lo que es el agua dentro de tu cuerpo para que te deshidrates al momento. O sea, esta madre está bien puto creepy, güey. Hablando de sacarse algo, si te puedes sacar el pene, ¿por qué no sacarte todos? Tenemos a lo que es Lilligant y a Lilliput, si no estoy mal, que básicamente son fósiles, son de plantas bastante antiguas. En referencia a plantas carnívoras que tienen como esos chupones atrás. Lo cagado es que si no me falla la memoria, estas cosas que de por sí ya se ven bastante creepy, son sus órganos reproductores. Entonces literalmente tienen sacado el pene. O sea, literalmente lo tienen de fuera. Y finalmente tenemos a Locust Tropius, que es planta volador. Siento que Tropius hubiera sido una mejor evolución de Bailey que de Meganium. Que incluso Meganium. Me gusta más el diseño. Siento que va más con la característica. Sigue siendo el mismo tipo de animal, nada más que ahora vuela. Entonces, pues sería eso. Me gusta mucho Breloom, pero me tengo que quedar con Grovyle. O sea, Grovyle me acompañó mucho en esa aventura. Me acompañó por esa parte. ¿Cuántos tipos de hielo hay? A ver si hay algunos. Ok, creo que voy haciendo los más sencillos, banda. Los que me faltan. Hoy no lo voy a hacer completo. Vamos a dejar a medias la segunda generación, pero vamos a estar hablando de los que veamos que tengan pocos Pokémones. Sí, estoy algo cansadito, entonces pues vamos a seguirlo un rato más. No lo voy a dejar aquí, pero vamos a estar haciendo un poquito más los que tengan menos. Los Pokémon eléctricos, hay muy pocos en esta generación. O sea, realmente nada más hay dos, y son dos clones de Pikachu, los Olimainum. Que me gusta porque básicamente su lore básicamente está hecho para partidas de equipo. Ese es su chiste. Tienen lo que es el sígueme y lo que es algo que es como que apoyo. Que lo que ellos hacen es de que cuando un Pokémon se siente... Su lore está muy triste y muy bonito. Que es el hecho de que cuando uno se siente muy triste, Minum va a llegar a animarlo. Y se va a descargar hasta quedarse seco. Entonces básicamente su energía eléctrica la va a ocupar toda para animar al otro. Y se va a desmayar por el hecho de usar su energía eléctrica. Y lo que es Plusle, que es el del más, es él te va a animar cuando tú estés y te esté yendo bien. Él va a hacerte para que te vaya super mega mejor. Y le va a pasar exactamente lo mismo. Son los peores animadores del mundo. Pero puede ser por la filosofía, el hecho de dar todo por las personas y toda esa parte. Me gusta eso, debo decir que me gusta. Tenemos a Electric. Electrike. Son como lobitos, ¿no? O sea, nunca les encontré la forma. Me gusta el diseño de Electric. Me hubiera gustado que se vieran por acá. Estilo. Le dan un casco medio raro. Y ya después básicamente se vuelve Bolt. Se vuelve lo que es un truenote. No sé. No me encanta el diseño. No tengo mucho que decir de ellos. Creo que aprenden intimidación también. No, aprenden Lightning Rod, que es básicamente para rayos, que es que agarras ataques eléctricos. Pero son Pokémones muy relevantes, si les soy sincero. Perdón si es el Pokémon favorito de alguien, pero no sé, no me termina de convencer. Yo creo que por el lore y por la historia, yo me voy a quedar con Minum.
2. Ok, banda. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ya van muy pocos. 6, 7. Mire, vamos a hacer hasta el tipo a 0. Hoy. Creo que puedo aguantar hasta el tipo a 0. Así que, y más que nada es que hay varios que ya hablamos. ¡Ay, carajo! Ok, va. De la línea de Spiel ya hablamos. Cast fueron básicamente lo mismo, pero con ventisca. Con las tormentas básicamente agarra lo que es el tipo... el tipo hielo. Debo decir que en cuanto a diseño es el que más me gusta, pero también el que más me conflictúa. Porque... deliciosas y crujientes, pero son muy ¿what? Grandes y pueden causarte inconvenientes. Si eso te sucede, mejor llámame. Ok. Porque, sinceramente, esto yo no lo veo como... como de tipo hielo. Yo lo veo de tipo volador, ¿no? O sea, parece un huracancito, no parece una ventisca o algo así. Yo lo había hecho así como una especie como de cupito de nieve que cubra a través la bolita que es Casper, pero... no sé. Tenemos a lo que es Glalie, que la historia de lo que es Glalie y Snorunt está muy triste. Básicamente Snorunt es un esquimal que... como que su espíritu pereció. No es tipo fantasma, curiosamente. Y tampoco Glalie, curiosamente, no es tipo siniestro. Pero básicamente Snorunt hace referencia a los montañistas que se perdieron y las mantas que los cubrían. También lo que es una tienda de campaña, básicamente. Glalie es básicamente alguien que murió dentro del hielo y básicamente su mismo odio y rencor le causaron quedarse atrapado dentro del mismo. Es el Pokémon cara. Me gusta mucho el diseño de Glalie. O sea, sinceramente, yo compré un Glalie. Me acuerdo, creo que en algún momento jugué con uno. Pero no... no sé, no es mi evolución de Snorun favorita. Ya llegaremos a eso cuando toque la generación correcta. Pero yo recordaba que era de esta misma. Pero al parecer no. Y tenemos a Regieyes. No soy tan fan de los colosos. No soy tan fan de los colosos de esta generación. Hay una teoría que dice que habla de las épocas, pero no tiene tanto sentido de las épocas de la humanidad, porque muere completamente cuando hablas de lo que es este de Regigigas, que es el principal, que ya llegaremos a eso. Pero son los más pseudo legendarios dentro de los legendarios, o sea, es, entiendo el por qué lo son, pero no sé. Nunca me han terminado de encajar. Si tuviera que elegir entre ellos, creo que mi favorito es Regirock. Pero... no sé, no me... bueno, en su momento Regiwatt, creo que se llama el tipo eléctrico. Pero me quedo con... Glalie. Porque me acuerdo mucho del Glalie de Ash. Me gusta que esté una pelotita. Me gusta como tal, como diseño. Entonces, va. Ya hablamos de Breloom, ya hablamos de Combusken y ya hablamos de lo que es Blaziken. Entonces, vamos con los siguientes. Tenemos a lo que es... Makuhita, que básicamente se traduce a aprendiz. Aprendiz es humo, entonces realmente es lo que es. Se supone que su cabello hace referencia al peinado samurái de estilo sumo. Pero más parece que tiene una bolsa amarrada en la cabeza, sinceramente. Es el Pokémon bolsa, básicamente. Tenemos a lo que es Haniyama. Uy, qué triste acabó la música. Tenemos a lo que es Hariyama. Hariyama es el Pokémon básicamente sumo. No hay mucho que decir. O sea, se entiende prácticamente lo que es. Se entiende cómo se maneja. Entonces... pues ahí está. Es el sumo.
No, ni de pedo es mi favorito. Meditam y Medichamp me gustan. La meditación, el yoga y, si no estoy mal, lo que es Medichamp es el taekwondo, si no estoy mal. Ese estilo de pelea o el aikido, no me acuerdo cómo se llama, es un estilo de pelea japonés. Pero no me acuerdo cómo se llama. Que básicamente es la concentración y lo zen a través de las artes marciales. Son maestros muy sabios, toda esa parte. Y esto me gusta, el hecho de que se manejen como tipo psíquico, psíquico lucha. ¿Aprenden? ¿Qué ataque psíquico aprenden físico, ahora que lo pienso? Vamos a checarlo, porque la verdad tengo mucho esa curiosidad. Medichan. Me gusta mucho que su evolución básicamente parece un personaje de Dragon Ball. De hecho, ¿cómo se llama el personaje de Dragon Ball? Mira, otro que tiene los órganos sexuales más notorios. El pompón que crece sobre su cabeza es más grande que en un macho. Y de hecho, aquí podemos ver claramente el hecho de que no hay necesidad de ponerle pezones. No había necesidad de poner pezones. ¿Dónde está? Vamos a buscar los ataques. Ah, aquí está. O sea, aprende todos los puños. Ok, cabezazo zen. Sí, cabezazo zen es como su ataque físico de tipo lucha, de tipo psíquico. No, ¿qué? ¿Qué dije? El ataque tipo psíquico, pero físico, perdón. Aquí la tengo muy clara. Me gusta mucho Breloom. Breloom es muy buen Pokémon de tipo lucha. Y aparte tiene la estrategia ya hecha, entonces... Me quedo con Brelo. Vamos con los tipos... Veneno. Dustox. No me gusta nada. El diseño está muy feo. Se supone que es una polilla, pero de las dos opciones que te pueden tocar en los tipo bichos que son, la neta, Dustox no es la más bonita. No. Ah, ya hablamos de Roselia. Culpin y Swalot. Está trompudo, quiere beso. No, se supone que hacen referencia a los peces abisales, si no estoy mal, los que son los groupings, que básicamente son como que, pero como que pasas babosas de contemplación. No sé, no me gustan. O sea, sinceramente, no, ninguno de los Pokémon venenos de esta generación me gusta. Me gusta el diseño de Sviper. Me gusta mucho el diseño de Sviper, pero no sé, ya está Arbok. Entonces es como de que el diseño de Arbok es mucho mejor que el Sviper, siendo que está sobrediseñado. Pero si tengo que elegir entre ellos, la verdad me quedo con Sviper. Pero esta es más una opción de que no se me ocurre otro. O sea, entre estos no me gusta ninguno. Ya hablaré más en profundidad de Doxos cuando lleguemos a él. Ah, la verga. Fíjense que no hay tantos voladores. Psíquicos, sí hay un chingo. Es la generación de los psíquicos, ¿no?
Es la generación de los psíquicos y los bichos. Banda, los voy a decepcionar esta vez. La verdad, no han dado bien de salud. No han dado al 100, de hecho, por eso me tomó un descanso bastante de los streams por un momento. La verdad, estoy sintiendo muy cuesta arriba ahorita este video. Ya, la verdad, tengo ganas de acostarme. No sé si dormir, pero tengo ya ganas de acostarme. Entonces, por el momento lo vamos a dejar por acá. Se va a quedar como el Pokémon Furia de la tercera generación, parte 1. El mañana probablemente siga con la misma tercera generación. Voy a estar... Ah, no, esperen, mañana voy a hacer otro stream. Mañana voy a estar haciendo Outlast. Pero lo que es el martes probablemente sí voy a hacer lo que es hasta seguir con esta parte. Les voy a dar continuación para que se suban relativamente seguidos. Pero esta vez sí no voy a poder cumplir un promesa de hacerlos todos en una sola. Lo estoy haciendo muy cuesta arriba. Pero esta misma semana van a ver lo que son los streams tanto de Outlast, que se subirá el miércoles, se lo van a ver mañana, y lo que es el siguiente de los Pokémon favoritos. De ahí ya estaremos jugando otra vez Zelda y pues vamos a seguir con los compromisos que tenemos con ustedes. Voy a ver si puedo programar lo que es una visita para el podcast. Ya veremos qué sale durante el transcurso de la semana. Banda, deseenme suerte. Espero se tienen mucho mejor esta semana para ya no defraudarlos como la semana pasada más hubo un stream. Esta semana voy a tratar de hacer mínimo los 3, pero voy a tratar de hacer muchos más que esos, para no dejarlos abandonados otra vez. Los quiero un chingo. Nos vemos esta vez.